Bueno, chéquense esta receta porque está muy simple de preparar y tiene varios elementos que van a aportar nutrimentos a nuestro cuerpecito. Ya vieron que ahora ya vienen las vacaciones de verano y todo el mundo se quiere poner como perder esos kilitos, ¿no? De más. Claro. Entonces, esta es muy buena opción. Sí. Entonces, primero vamos a hacer una salsa de chile pasilla. Vamos a dejar remojando el chile pasilla en agua tibia o si no, de la noche a la mañana, y se va a hidratar. En otros países, tal vez no tienen este chilito, pueden usar un ají, el ají que ellos quieran, que al chile le dicen ají también. Entonces, vamos a tatemar en el comal unos 5 jitomates, media cebolla, un diente de ajo, bien tatemadito, todo eso se va a ir a la licuadora. Y luego de la licuadora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner un chilito de estos pasilla y el jugo del chile. Y que vamos a obtener, mi querida Andy, una salsita deliciosa. ¡Qué rico! Sí, eso es buenísimo, es como jugarle. Luego vamos a ponerle unos 20 minutos para que, bueno, se intensifiquen los sabores. Se sazone más. Se sazone la sazón. Entonces, ahora, para las tortitas, que están deliciosas, es un poco de arroz blanco, como una taza de arroz blanco, prácticamente. Vamos a jugar con una lata o un sobre de atún. Si son vegetarianos o veganos, en este caso no le ponen el atún, y esta receta es buenísima también para vegetarianos y veganos. Mezclamos, ponemos jugo de limón, que el atún lo necesita y el arroz con jugo de limón es rico. Cierto. Muy bien, ponemos aquí juguito de limón y le vamos a incorporar linaza. Yo tengo aquí un frasco que reciclé de un producto que tenía y siempre era miel, seguro. Sí, yo creo que sí. Entonces, ¿qué hago? Le voy a poner unas 3 cucharadas de linaza. La linaza con el jugo de limón. ¿Me alcanzas, por favor, el chilito que está ahí? ¿Sí? Ok. Ok. Estamos al aire, pero bueno. Bueno, le vamos a poner un poco del juguito también aquí para que humedezca y la linaza se va a activar. Las semillitas desprenden como una sustancia babosita. Sí, que lo que hace va a empezar a activarse y va a servir de ligante porque es una receta en la cual no voy a usar. Como si fuera huevo. Exacto, no voy a usar nada del producto de la gallina. Ok, pues del huevo, ¿no? Del huevo, ok. Ahora le vamos a poner un poco de amaranto en vez de ponerle pan rallado. Muy bien. ¿Sí? Un poquito de queso, ya saben, si son veganos o veganos, no le pongan el queso, no lo necesita. Entonces aquí yo estoy jugándole y vamos a poner cebollita en juliana, la cebolla morada que tiene beta carotenos, antioxidantes buenísimos que nos van a ayudar. He probado un quesito que se me hizo bastante bueno, claro, no tan parecido cuando es leche de vaca, pero el de leche de almendras, ¿lo has probado? Sí, lo he probado, pero ese no derrite como esto. Y es buenísimo para toda nuestra comunidad de veganos. Y si no son veganos, está padre probar otro producto también, incorporarlo a nuestra dieta. Claro. Sí, para darle variedad. Bueno, mezclamos todo muy bien mezclado. Y luego que esto está mezclado, vamos a obtener prácticamente este tipo de mezcla donde con una cuchara, muchas gracias porque ya se me estaba tatemando la otra, sí, que huele tenía mucho aquí. Quemadito. Bueno, con una cuchara, ven, ya se integró. Solamente en un sartén con poquitito aceite vamos a jugar a apachurrarlo un poquito nomás. Vamos a hacer nuestras tortitas o croquetas que se le dicen en otras partes. Como ven, yo aquí estoy. Se dicen en España, claro, también por allá en Sudamérica se dicen croquetas. Aquí en México, cloqueta, ¿no? Cloqueta. Nosotros le diríamos tortitas. Tortitas. Muy como bien. Las tortitas de papa, ¿no? ¿Me recuerdan, chicos? Qué rico. No, bueno, entonces, vamos a dejar estas tortitas que primero sellen bien por debajo, señora. No la vamos a tocar ni le vamos a andar ahí meneándole ni nada por el estilo, si no se van a desbaratar. Se van a romper. No las queremos desbaratadas. Entonces, una vez que estén bien de un lado, las giramos y conseguimos esta consistencia súper firme. Podemos acompañar también con que, ay, miren, chicos, ya les voy a servir con la salsita porque yo sé que lo veo con carita. Dale al Casiano para que tiene la diabólica. Para tu diabetes. Y es muy simple y para la mañana está padrísimo esto y también para la comida. Y podemos acompañarla con qué, con unos nopalitos asados cortados en julianas. Muy simple. Sano. También súper ligero, saludable. Como Casiano. Un poquito de cilantrito por ahí. Qué rico. A ver.
Y recuerden, se puede comer rico, barato. No, te pregunto. A él obvio que no come tan sano. Ahí va, provechita increíble. El que seguro come sano es aquí, mi querido panadero, ¿no? Tú comes sanísimo. No, él no comió, por eso no creció. ¿Usted qué me dijo? ¿Que si como qué? Si comes sano. No, que si comes mucho sano. Si comes mucho sano. Sano. Sí. Ok. Yo tengo este que está un poco frío, pero no lo vamos a desperdiciar. Les aseguro que acá no se desperdicia nada. Todos comen. Todos comen. Ay. Porque donde comen uno. ¿Y qué tal, Deli? Comen varios. A ver. Ya desapareció, ya volaron. Uh-huh. Supongo que deben estar buenas. Porque soy la única. No, ha probado. Y no te picó nada. No me picó nada. No, porque está súper caliente, ¿verdad? Sí.